Uno. Profundo. Bien, muy profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio. No hay límite, eres luz. Eso es lo que eres. Luz. Y la luz no tiene límites ni fronteras. Para la luz no hay barreras tampoco. Siente dónde estás. Ubícate en ese lugar. Y revisa dónde estás ahí. En ese lugar pareciera que es de día o de noche. De noche. No es de noche. Bien. Todas las cosas que percibas ahí son importantes, todos los detalles. Revisa si ese lugar es abierto, Vicente, o es cerrado. Se ven como nubes. ¿Cómo? Nubes. ¿Como nubes? Nubes a color morado. Bien. Estar en ese lugar, ¿qué te produce? ¿Qué te hace sentir? ¿Es agradable? ¿Te da miedo? ¿O te da paz? Revisa. Tómate tu tiempo. Y cuéntame. Me cambia. ¿Dónde? De las nubes me cambia a un color naranja. Las personas que saben de esto dicen que el color morado pueden ser dos cosas: un arcángel o puede ser el símbolo de la transformación, de la transmutación. Ahora, sin ver, siente. Cuando nosotros sentimos, agudizamos nuestros sentidos. Ahora no veas y siente. Y cuéntame, ¿qué sientes ahí? Siento algo de presión en mis brazos, en mi pecho. Como que sí, algo está. Como que algo te los. Ah, está encima de mí, así, pero muy ligeramente. Como que algo está encima de mí, ligeramente. ¿Solamente en los brazos y en el pecho? En los brazos, en el pecho. No como para quitarte la respiración, el aliento. No, nada, no, al contrario, muy suave. Muy suave. Voy a jalar esa energía que está allí, Vicente, y la voy a llevar hacia tu garganta. Vamos a ver qué es o quién es. Ahora yo voy a empezarla a subir y por favor permites que se exprese a través de tu mente y a través de tu boca. Ahora yo voy a empezar a tomar esa energía. La estoy tomando. Toma esa energía, la estoy llevando a tu garganta. Siente cómo va subiendo esa energía. Ya está ahí. Ahora pregúntale. ¿Qué es o quién es? ¿Qué es o quién eres?
Lo primero que llegue a tu mente, esa es la respuesta. No vas a escuchar su voz como la mía, porque no tiene cuerdas vocales y tampoco necesita tenerlas. La comunicación es psíquica. Siento la presión en la frente. Bien. Ahora, con toda suavidad, pregúntale, ¿qué es o quién es? ¿Qué es o quién es? ¿Qué sientes que te contesta? No, no siento la presión otra vez en los brazos, en el pecho, y la presión en medio de la frente, como un dedo. Pregúntale si es Christopher. Es Christopher, hijo. Esto es Angelita. ¿Qué llega ahí? Me llegó ahí. ¿Qué respuesta llegó, Vicente? Me llegó así como... Oh my God. Como una sensación ahí. Una sensación de roce. De roce. Hazle saber a Ángela que todo está bien, que no se preocupe de nada. Hazle saber que tú estarás bien. Mira, todo está bien. Yo estoy bien. Lo único que pido es que ustedes estén bien, me perdonen. Llega a tu mente. Una bolita, no, una, es como un círculo anaranjado. Como de luz. Ah, sí, un poquito oscura, pero me cambia de color. Bien. ¿Quieres preguntarle a Gela si ella está de acuerdo en que cierres el ciclo de dolor? Ella está de acuerdo en que cierre el ciclo de dolor. Sí, sentí un roce, pero fue momentáneo, ¿no? Igual que hace rato, ¿te estás dando cuenta cómo se comunica? Ajá. Hace rato hiciste una pregunta y sentiste como un halo ahí en el pecho. Uh-huh. Ahorita haces otra pregunta y parece que te vuelve a rozar, ¿te das cuenta? Bien, esa es su manera de comunicarse. Algunas veces nuestros difuntos queridos lo hacen más claro y algunas veces no. Algunas veces se les autoriza y algunas veces no. Nosotros recibimos con amor y respeto lo que nos autorizan, ¿de acuerdo? Okay. Ahora hazle saber a Gela que todo estará bien.
Deja todo estar bien. Ahorita estoy viendo un círculo. Es como un destello, un color morado. Uh-huh. Wow. ¿Te gusta, Vicente? Es bonito. Lo siento también cuando cada noche que cierro mis ojos y oro por ellos. Bien. Pues me viene ese. Ahora, ese destello. Habla a la Gela y dile que por favor se asegure de estar en la luz. Nada de estar aquí en la oscuridad. No, 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 no. Que se asegure de estar allá. Nada de que ahí me preocupo mucho por mi viejo y se quede aquí. No, 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 no. Eso no ayuda en nada. Hey, quédate ya en la luz, asegúrate que estés ahí. Yo todo está bien. Dile que necesitamos que verifique si Christopher está allí. Nada de que se quede allá en el cuarto, en la casa. Eso no ayuda. Déjame, necesito que me verifiques si Christopher está contigo. Necesito que me dejes saber si estás con tu muchachito. Me presiona el hombro. ¿Te das cuenta, Vicente? Oh my God. ¿Te das cuenta? Llena tu corazón de amor. Eso es lo único real. Esto es lo que realmente vale la pena. Esto, disfrútalo. ¿Te das cuenta? ¿Quieres prometerle a tu corazón, no a ella? No, no, a ella no. No es necesario. ¿Quieres prometerle a tu corazón que hoy cierras ese ciclo de dolor? Estás sintiendo, no escuchando, sintiendo que ella se comunica contigo. Ajá. ¿Lo quieres hacer de una vez, Vicente? Ajá. ¿O mejor sufrimos otro rato? No sé, no sé. Pregúntale. Pregúntale si ella quiere. ¿Quieres que cierre el ciclo de dolor? De tuyo y de mí. Siento el brazo caliente, pero no. Siento el brazo caliente, bien. Uh-huh. Ella se está comunicando así contigo. Ahora pregúntale a tu cuerpo, Vicente, ¿cuál es un sí para ti? Para identificar cuando Gela nos dice sí o nos dice no. Pregúntale a tu cuerpo, ¿no, Ángela? ¿Cuál es un sí para y cuándo es un no? Primero vamos con la primera pregunta para no confundirnos. Pregúntale a tu cuerpo, ¿cuándo es un sí para mí? ¿Cuándo es un sí para mí? ¿Qué sentiste ahí? La presión en el hombro. Ok. ¿En el hombro de qué lado? Izquierdo. En el izquierdo, bien. Ese es un sí. Ahora pregúntale a tu cuerpo cuándo es un no para ti. ¿Cuándo es un no? La mano caliente. Bien. Ahora pregúntale a Gela si se encuentra en la luz y pon atención a tu cuerpo. Hija, ¿te encuentras en la luz?
que la tengan trascendiendo. Muy sutil en el hombro. Muy sutil, bien. Y el círculo se volvió como una nube morada completamente todo. ¿Te das cuenta? Te acaba de decir que sí. ¿Te das cuenta qué bonito, Vicente? ¿Quieres poner mucho agradecimiento en tu corazón por todo lo que el universo está haciendo hoy por ti? Ahora dile a Gela que desde la luz, allá donde se encuentra, pida autorización para llevarse a Christopher si es que él se encuentra en la oscuridad. Ah, Gela, pide autorización que te lleves a Christopher si él se encuentra en la oscuridad. ¿Qué pasó ahí? Incómodo el brazo. Bien. Ahora, si el universo lo permite, contacta con Christopher. Habla desde tu corazón. Y hazle saber, Vicente, que vas a estar bien. Seguramente él está preocupado por ti, porque te ve sufrir, te ve triste. Háblale con tu corazón. Dile que no se preocupe de nada, que se vaya a descansar. No te preocupes, está controlado. Ya lo vemos. Ya voy a estar bien. Voy a ver dónde se encuentra. Porque tiene más energía controlada. Con tus alumnos. Positivo. Por favor. Escuches. ¿Qué llega a tu mente? Es una cosa que no puedes describir, ¿verdad? No, son uh-huh. Es como nubes, se aclaran, se oscurecen, se... ¿Y qué sensaciones hay? Revisa. No nada más la vista. Tienes muchas maneras de recibir información. ¿Qué sensación hay en ti? La única sensación es el hombro, el cuerpo y el pecho. ¿Y esa sensación es bonita, es agradable? Ah, sí, porque es una presión. Y era cuando yo abrazaba a Cristo, pero todas las noches cuando se iba a dormir. El literal lo mismo, pero era al revés. Vicente, pregúntale a tu hijo si ya perdonó a ese hombre.
Hijo, ya perdonaste a ese hombre. Pa. Dime, pa. Vicente, ¿tú quieres perdonar a ese hombre? Perdonar no significa aceptar. No. No, eso no es perdonar. Es ponerle un ejemplo a Christopher de cómo se hace. Eso, para eso es. Y que el universo se encargue. Y tú sigues haciendo lo que tienes que hacer con la ley. Perdonar no significa ser amigos de esa persona. Perdonar no significa olvidar. No, eso no es perdonar. Es liberarte del dolor y seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero liberado del dolor. ¿Quieres perdonar a esos médicos por su negligencia? ¿Quieres perdonar a ese hombre por el accidente? Con ese amor en tu corazón. Dile al universo. El universo se cambia de círculo amarillo, a morado. Imagina a tu fuerza universal frente a ti. Imagina a tu poder superior. Ubícalo ahí enfrente. Algunas personas lo imaginan como el universo, como el cielo, como una galaxia, como estrellas, como una cruz, como un ángel. Cada quien le da el significado que quiere. ¿Tú cómo te imaginas tu fuerza universal, tu poder superior? Como nubes. Bien. Imagínate ese poder superior ahí, Vicente, y entrégale. Que se encargue. Que tu poder superior se encargue del dolor, de la rabia, de la impotencia, de la tristeza, de esos hombres. ¿Tú lo quieres hacer? Sí. Bien. Ahora estoy viendo la nube, una nube, pero tiene dos orificios. Elita y yo siempre auguraba con el búho. Y lo estoy viendo. ¿Te das cuenta? ¿Qué más señal que esa quieres? Ahora entrégale a tu poder superior esa tristeza, la negligencia de los médicos, a ese hombre del accidente, a los abogados, a tu abogada, a la tristeza, al dolor, a tu hija, a tu hijo. Entrégale para que ese poder superior se encargue. ¿Qué mejor? ¿Quién mejor podría encargarse sino él? Ya es hora, ¿cierto? ¿Tú lo quieres hacer? Sí. Bien, entonces entrégalo. Porque tengo. Los tengo aquí en mi pecho. Y eso es lo más importante, ¿ahora te das cuenta? Esos no te los quitaron. Ahí están. Siente tu hijo, siente su amor. Y enséñale cómo se perdona y se entrega lo que no podemos manejar. Enséñale para que él también lo haga.
cuando lo hayas hecho, nuevamente habla con Christopher para que se asegure de estar en la luz. Desde la luz te puede venir a acompañar, desde la luz. Cuando estás en la oscuridad con los apegos, con el miedo, con la tristeza, pues nomás estás sufriendo de un balde. ¿Qué necesidad? Se viene, se va la luz. Uh-huh. ¿Es qué color tan intenso, morado? Es bonita. Y se aclara. Hazle saber a Christopher que desde la luz te va a ayudar, te va a regresar la tranquilidad a tu corazón, a tu cuerpo, te va a ayudar con la salud y sobre todo va a ayudar a la familia, a su hermana Ángeles también. Papá, te lo pido que estés en luz, regresa. Tienes que estar. Si nos van a ayudar todos. Los que quedamos aquí. A tus sobrinos. Tu hermano. A ti. Y dime, ¿cómo sientes tu pecho? Presionado. Como si lo estuvieras abrazando. Ahí recargado a ti. Sí, están recargados. ¿Te das cuenta, Vicente? Abrázalos con todo tu amor. Eso, mira qué bonito. Ellos están ahí. Ahí sí están. No en el camposanto, no, ahí no está, ahí nomás está un traje. Aquí sí están, siéntelos. Y pon mucho agradecimiento en tu corazón. Pon mucho agradecimiento en tu mente. Porque hoy el universo te ha permitido esa conexión con tus seres de luz. Porque ahora son de luz, ya están en la luz. Ya no hay dolor. Elita ya no tiene ningún dolor. Ahora está allí y es joven. Porque en la luz todos son jóvenes. No lo digo yo, lo dicen cientos de pacientes a los que he atendido. Ya no le duele nada, Vicente. Siente esa tranquilidad en tu corazón, esa paz. Y hoy cierra ese ciclo de dolor. Para continuar ahora con los que sí te quedan. Dime, ¿qué pasa ahí? Voy viajando. ¿Dijiste voy viajando? Ajá. ¿Y cómo hacen? ¿Y cómo hacen? Estoy. Es como un cristal. Estoy en medio de cristal. Como de cristal. Voy subiendo.
¿Bien qué parece? ¿Cómo que es? Es como... se me fue. Se va a decir. Eso es lo único que necesitas, nomás. ¿Cierto? Te sientes mucho mejor, ¿cierto? Ajá. Ahora estás en paz. Sí. No significa que dejarás de extrañar, no significa, pero ahora vas a poder recordar sin dolor, más bien con amor. Es diferente. Ahora con mucha gratitud en tu corazón. Mucha gratitud. Sí, solamente para asegurarnos, porque yo soy muy preocupada. Así como Vicente un poquito más. Nada más para asegurarnos que todo esté bien. Dile a Christopher que se asegure de estar ahí en la luz, los dos. Nada de quedarse a cuidarte ni de que, ay, pobrecito, mi papá está sufriendo tanto. No, de esa manera no ayudan, al contrario. Pero desde la luz sí pueden ayudar. Y allí les dan permiso de venir y cuidarte. Cris, por favor, está en la luz con tu mamá. Vete con ella. ¿Cómo está haciendo? A ver si ella me está cuidando. No te preocupes, estoy bien. ¿Y qué está pasando ahora? No me das. ¿Cómo que no quiere? A ver, revisa qué es lo que sucede. ¿Listo? ¿Ves? ¿Ya hiciste bien tu trabajo? Me apachurro ahorita. ¿Te tocó el hombro? Yeah. ¿Te das cuenta? Mira qué bonito. Oh, yeah. Dile que tú estás bien. Estoy bien, papá. ¿Vas a evitar andar tomando? ¿O si, o le vas a seguir ahí con la, con el vinillo? No, no, no. De saber. No, hijo. Principalmente Angelita. Ah, dígale a Angelita entonces que ya estuvo suave eso de andar con el niño. Ah, lo voy a dejar eso. Lo dejé. Ahí volví y lo dejé otra vez. Parece que me bloqueé yo mismo. Papá está bien, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Si papá está bien, todo está bien. Mi papá está bien, todo está bien.
manos y despídete de ellos. Despedirnos nada más es un decir. Ajá. Es para asegurarnos que estén en la luz. Nada de que, ay, me voy a quedar ahí en la casa porque mi papá, pobrecito, y que está tomando y que... No, 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 no. Desde ahí arriba van a ayudar a los hermanos, a los sobrinos, a los primos. Tanta gente que necesita de ayuda y en esa familia. Pues tener compañero bonito. Que se vayan a la luz, desde ahí así se puede. Luego necesitan ayuda que para los exámenes, que para el negocio. ¿Qué? Porque el otro le dio gripa. Que este tiene tos. Tanto que se necesita de nada más. ¿Usted golpeó el sillón? No. Hice un ruido con la mochila que está acá al lado, pero el sillón no lo toqué. Ah. ¿Qué es, por favor? ¿Qué es? Yo también, Gela, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Christopher, yo también me despido. Yo también me despido. Sigue tu proceso en la luz. Quiero que estés en la luz. Y mándale una bendición a ese hombre. Mándale una bendición a ese hombre. Y a esos médicos. Y a esos médicos. Saludos. Ve en paz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Ahora revisa cómo se siente tu pecho. Mucho mejor, Vicente. Sí. Es que esa nube no me deja nada, no me morado. Pero es un color tan intenso, tan bonito. Uh-huh. Ya te platiqué qué significa el morado. Para algunas personas dicen que es un arcángel. Otras personas dicen que es la transmutación. Pues cualquiera de las dos es bastante bueno. Sí. Así es que usted disfrute eso. Y recuerda de tu promesa, contigo mismo, ni siquiera con ellos. Recuerda tu promesa de estar bien, de no andarle entrando allá al alcoholillo, porque eso nada más deprime más. Se pone uno peor. Ajá. Ah. ¿Y ese suspiro qué significó? Es que... una noche antes de irse a Gela. Uh-huh. Se me vino un vacío dentro de mí. Uh-huh. Y se fue. Como... ah... como que si... perdía yo todo. ¿Y ahora? ¿Se siente diferente? Lo sentí diferente, sí. ¿Qué sentís? ¿Qué sentiste ahora? Más energía. Más energía, bien. Maravilloso. Mira qué bonito. Ahora, Vicente, recuerda ese acuerdo que acabas de hacer contigo mismo. Cerrar el ciclo de dolor. Porque la vida continúa. El amor por la gente que amas que está aquí continúa. El amor por ellos que están allá en la luz también continúa. Solamente se adelantaron. Mira qué afortunado tú, que cuando vayas vas a tener quien te reciba. Qué bonito. Podrás ir sin miedo.
porque sabes que ellos están ahí, se nos adelantaron solamente. Y todos vamos para allá, y qué bueno, porque aquí está medio terrible la cosa. Allá estamos más tranquilos. Ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Bien. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza, en el chakra que está en la coronilla, llena de luz. Conforme vamos equilibrando los chakras, regresa la estabilidad a ti, la contención, el amor, la autoestima. Llevamos la atención a tu frente, equilibramos. Siente cómo esa luz se armoniza. Esto eres tú, no este cuerpo. Ese solo es el vehículo. Y a veces como da lata. ¿Cierto? Ahora permite que ese miedo se vaya. Las itis, gastritis, colitis, amigdalitis, todas las itis son miedos. Deja que se vaya ese miedo, ya no hace falta. ¿Para qué está ahí? Ya un año ya es suficiente. 2 años, peor aún. Llena de luz, equilibra. Ahora vamos a quitar esa itis. ¿Estás listo? Ajá. Bien. Empezamos a retirar. Retiramos ese itis. Retiramos, lo estamos retirando. Lo estamos retirando. Lo estamos retirando. Hazte consciente de cómo se va ese itis. Se va el miedo, se va, se está yendo. Hazte consciente de cómo se está yendo. Se va ese itis, se va el miedo, fuera. Ahora en ese espacio que quedó vacío, llena con luz. Eso sí vale mucho la pena. Mucha luz. Autocompañía. Autoamor. Autorealización. Y cada vez que te vuelvas a parar en la corte, irás con esta luz equilibrada por delante, que te protege, que te cuida, que te acaricia. Con esta luz que hoy equilibraste, cada vez que vayas a la corte, te envuelves con esta luz y recuerdas que solo entregaste a tu poder superior y solo tú harás lo que te corresponde, nada más. Ahora lleva la atención a la altura de tu cadera, donde están los genitales. Ahí tenemos otro chakra, también llena de luz, equilibra. Para evitar enfermedades de la próstata y esas cosas, equilibra bien, armoniza bien. Y ahora sí prepárate para regresar en total armonía y bienestar. Un Vicente nuevo. Que sigue queriendo a su familia igual o más que antes. Un hombre completo. Un hombre amoroso. Un hombre fuerte, un hombre firme. Un buen hermano, un buen papá, un buen hijo, un gran abuelo. Estamos regresando. 1, 2, estamos regresando. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Estamos regresando. 3, en total armonía. En total bienestar. Seguimos regresando. 4. Estamos regresando totalmente alerta. Con esa luz que te abraza, que te protege, que te cuida, que te acaricia. 5. Despierta.
quédese tantito, pues usted qué prisa trae. No, ¿a dónde no tiene que ir? No, no, es que no, las... Ah, se están durmiendo. Se me estaban durmiendo. Ah, yo pensé que se iba a ir corriendo y dije, pues, ¿qué pues? No, no, de ninguna manera, no, pues, gracias. La prisa. ¿Cómo se siente, Vicente? Mejor. Qué bonita sesión, ¿verdad que sí? Sí, esa es una... Voy a seguir viéndola, no creo que la voy a dejar en paz. No, me deje en paz, yo con mucho gusto de atenderlo. Voy a... ¿Se va a ir a visitarme allá a San Luis? A San Luis, sí. Y nos vamos a echar unos chocolatitos, Constanzo. A los Constanzo, que tanto tienen fama. ¿Verdad que sí? Y una vez quise yo traerme la fórmula para ver, pero no quiso. No quiso. No quiso, no, los chocolates no salen de aquí de San Luis. Sí, no. Pues es que ahí nada más ahí los quieren para ellos solos, envidiosos. Ajá. Parece ser que uno de sus hijos ya se está internacionalizando. Internacionalizante. Ya lo está. Ah, qué bueno, ojalá que sí. Porque es un chocolate muy sabroso. Uh-huh. Angela siempre que llegábamos compraba por bolsas. Por cajas completas. Cajas completas y luego la nuez encanelada. Ah, esa es buena. A mí me gusta mucho la esponja. ¿Oh, sí? Uh-huh. También a Gela le gusta ver. Sí, esa es rica. Así es de que, ¿listo para iniciar una nueva etapa de vida, Vicente? Siempre tratando, siempre, toda la vida he sido así. Eso. Siempre, siempre. Siempre hay nuevas oportunidades de cambio, de mejoría, de bienestar. Yeah. ¿Verdad? Son etapas de uno mismo. Sí, yo sé. Pero es esta experiencia humana que de repente se torna algo difícil. No, es una cosa que... Uh-huh. Nada más... yo lo siento, como le digo, yo lo siento. Pero qué bueno que por medio de usted ellos estén en la luz, porque no hay manera de expresarlo, platicarlo, ¿verdad? Sí, yo sé que no hay manera, no hay palabras. Ajá. Ahorita lo único que nosotros hicimos fue asegurarnos. Ajá. Asegurarnos, nada de que, ay, pobre de mi papá, yo aquí me quedo en la sala. No, no, ¿qué es eso? Ahí no ayuda en nada. Al contrario, su energía impacta de alguna manera, interfiere con las demás energías. Ajá. Cada quien ocupa un lugar, y el lugar de Christopher es estar con mamá. Y con los abuelos y toda la gente allá, ¿por qué tiene que andar haciendo acá? Me dice Marlene que le dijo Gela, dice, pues qué bueno que llegó y que lo abrazó ella y mi mamá. Uh-huh. Y, pero que le dijo Gela, dice, a veces no se me sale porque va y se viene, va y se viene. Pues es que los muchachos así son, pues, y eso ya no está tan muchacho, que ni se crea que está un adolescente, ¿ok? Oiga, don Vicente, yo le quiero preguntar. A ver. ¿Usted quisiera que compartiéramos su experiencia en la web? Ah, claro que sí. ¿Pudiera ayudar a algunas personas que traen un dolor ahí por pérdida? Uh-huh. Claro que sí, no hay problema. ¿Y no quisiera decir la fecha de hoy? ¿Perdón? ¿Qué fecha es hoy? Día 8, 3-8 del 17. ¿Y dónde estamos? En Chicago. Listo. ¿Cómo cuánto tiempo creo que lleva ahí en ese sitio? Ah, ¿como una hora? Más o menos como una hora. Como una hora, ¿verdad? Sí, así es.